Un trágico hecho se registró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuando varias personas resultaron calcinadas tras la presencia de bombas Molotov en un centro nocturno, un atentado que algunas fuentes atribuyeron al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La policía de Guadalajara lanzó el reporte de que 5 personas perdieron la vida al ser calcinadas después del incendio en un bar. Los testigos comentaron que los integrantes del CJNG entraron al comercio localizado en el municipio de El Salto, y después de amagar a los asistentes destruyeron la zona con bombas Molotov. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento exacto en el que los criminales del CJNG llegaron al bar en 3 automóviles blindados. Tras el incendio, los presuntos criminales del CJNG escaparon sin dejar rastro, por lo que los agentes de la policía se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos y dieron paso a las averiguaciones con el objetivo de esclarecer el motivo del ataque. La violencia parece imperar en Jalisco tras la presencia del CJNG, ya que en los primeros 5 días de 2019 se registraron 27 asesinatos en una entidad que cerró el año anterior con más de 1000 muertes. Mueren 5 personas tras explosión en un bar del municipio de El Salto. La administración estatal ya toma cartas en el asunto para disminuir los índices de violencia en la entidad. El gobierno de Jalisco logrará disminuir la violencia. Fotografía Twitter con información de Eje Central, El Comercio y México, Código Rojo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Catch 'em all.